boxeo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Well, what if I'm just bien? What if I'm not very good? Oh, yeah, I'm just good. All right, now that we got that covered, I'm happy you're doing well. Gracias. Second week, you know, just over here, just doing some work. Yeah. So I wanted to know your breakdown. We have Shakur Stevenson, which is a potential opponent for you in the future, who will be whose verse that will be fighting Herring. So what is your breakdown on that? Yo pienso que Shakur Stevenson es un buen peleador. No quiero decir que sea muy verde, pues, pero no tiene la experiencia todavía. No tiene la experiencia que tiene Herring. Herring ya tiene más experiencia. También es buen peleador. So, esa pelea está muy pareja, porque Shakur es un peleador joven que viene de apenas en su momento, que quiere ser campeón, defender su título, unificar. Y pues Herring es un peleador ya veterano, ya que ya tiene la experiencia. So, yo pienso que el que le eche más ganas, el que vaya con todo, se llega a la pelea, porque la pelea está muy pareja. Pero si Herring usa su experiencia, yo pienso que eso es lo que puede sacar la pelea, su experiencia de Herring. Thank you. And then today it has been announced that we have Crawford versus Porter. Yes. Esta otra buena pelea. Los dos son muy buenos peleadores. Porter ha peleado contra muchos campeones, contra Danny García, Spence, Ugas, contra todos. Ha peleado, todos tienen la experiencia también. Siempre viene a pelear, a dar una guerra, viene al tú por tú. Siempre está encima de ti, empujándote. Y Crawford también es como uno de los mejores libra por libras. Estuvo ahí por bastante tiempo, so, yo pienso que va a ser una buena pelea, muy pareja, pero se puede ir para cualquier lado. Pienso que el que venga con más decisión, más hambre, se la va a llevar, porque Crawford es buen boxeador, boxea muy bien, tira muchos golpes, pero Porter también está encima de ti, empujándote, presionando, y cuando alguien tiene a un peleador en eso, tiene que venir con buena condición para aguantar todo eso. So, la pelea es muy interesante y está muy buena. Good. Well, thank you. I appreciate it. We'll be seeing you again, tuning in to Leo Santa Cruz in the gym next week, guys. All right. Thank you.